Bueno, estaba aquí entrando un poco en materia con el diputado federal Waldo Fernández González y me dice una cuestión interesante. Me dice, bueno, pues yo soy ciudadano, no soy militante del Partido de la Revolución Democrática, aunque me imagino que es un tema ahí de llegaste por el PRD a la Cámara. Sí, me invitó el PRD a participar como diputado federal, los plurinominal. Nadie quiere a los diputados, menos a los pluris. Bueno, pues soy plurinominal. Los quieren desaparecer. Los quieren desaparecer. Grave error, porque realmente los pluris son vitales para el control constitucional del Poder Ejecutivo, porque son los que logran que las minorías estén representadas en la Cámara de Diputados. Si hoy no hubiera pluris, el PRI, el partido en el poder, tendría el 60% del control de la Cámara. De los 300 tendría 160 diputados de manera natural, porque son los distritos que ganó. Entonces los diputados de representación proporcional proporcionan ese control constitucional. Bueno, y en Guanajuato, qué decirlo también, digo, pues, en los 22 distritos hay 20 triunfos del PAN y la oposición tendría dos nada más, ¿no? Exactamente. Tienes razón. Pero bueno, yo decía que era integrante, no es el presidente Waldo Fernández González, de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que además adquirió relevancia en estos días por varios temas. Uno de ellos, el espionaje a periodistas y activistas, del que me gustaría hablar un poco. Pero primero que nada, quisiera saber qué te trae a Guanajuato. Bueno, ando emprendiendo una gira nacional que le llamamos Ruta Centenario de la Constitución Mexicana. Ya estuvimos en Puebla, ya estuvimos en Morelia. Traemos un poco olvidado el tema del 17, sí, ¿verdad? Es una pena. No fue como el 2010. No, una pena, porque realmente la Constitución Mexicana sirvió, aparte del documento legal, para plasmar en este documento los anhelos de una población, la gente que estuvo en conflicto armado, pero también para pacificar al país. Y hoy en México necesitamos un nuevo pacto social aparte de pacificarlo, para generar confianza entre autoridades, ciudadanos, políticos. Y con muchos parches, pero esa es la arquitectura fundamental del país en el que vivimos. Sí, es la Constitución del 17. La Constitución, y que insisto yo, está plasmado ahí los anhelos. Yo soy producto de esta Constitución. Yo tuve una educación pública y está plasmado en la Constitución. Yo nací en un servicio de salud público. Y a veces, con las malas noticias y todo, a los ciudadanos se nos olvida que hay cosas buenas en el país, cosas que funcionan. Simplemente, otros países de primer mundo no tienen acceso a la educación gratuita, la mayoría de sus ciudadanos en grados universitarios. Nosotros aquí sí también, pero también hay que señalar algo. También la libertad de expresión. La libertad de expresión. Vapuleada por muchos factores o poderes fácticos, pero que de alguna manera ahí está plasmada para poderla defender. Y hay que entender que la libertad de expresión está concatenada con el resto de las garantías individuales, los demás derechos que tenemos ahí. Si una garantía como la libertad de expresión es golpeada, golpeas a las demás. Y a veces como que sociedad nos aislamos de que, bueno, pues es un tema de los periodistas. No, es un tema de todos. Claro, todos tenemos la posibilidad de expresarnos. No tenemos el monopolio de los periodistas. Qué bueno que se entiende así. Bueno, yo te quería preguntar, ¿en qué medidas hemos ya pasado el límite donde la seguridad pública, la crisis de la seguridad pública, se convierte en un factor de seguridad nacional? Y te lo pregunto en este sentido. Yo digo, en Guanajuato, que donde estoy, está situado un monto muy importante de la inversión extranjera internacional, de la inversión extranjera por el tema automotriz. Ya el tema de la seguridad a secas empieza a ser estratégico, porque las empresas no se van a instalar donde las cosas no estén bien, o sus obreros no estén, o sus ejecutivos no estén seguros, ¿no? Sí, bueno, la delincuencia organizada es un tema de seguridad nacional. ¿Cuál es la diferencia sustancial? La seguridad pública protege al individuo. La seguridad nacional protege al Estado mexicano, la viabilidad de las instituciones mexicanas del Estado mexicano. La delincuencia organizada en algunos lugares del país ha pretendido sustituir al Estado. Recordar en Michoacán que por ahí un grupo delictivo empezó a cobrar impuestos y decía, ya no pagues tus impuestos, yo te voy a dar seguridad. Entonces, esa es la parte que nos toca a nosotros. Pero me parece que hay algo fundamental aquí, que es seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad interior, como le quieras llamar. Al ciudadano lo que le importa es salir a la calle y regresar a su casa. Y hace tiempo que en México, en algunos lugares del país, los ciudadanos no tienen esa certeza. Y nosotros, los que estamos en la vida política del país, tenemos que generar las condiciones para que regrese esa tranquilidad a México. Pero bueno, vemos cada vez a los políticos más alejados de esa responsabilidad que tú planteas. Los presidentes municipales empiezan a decir, no tenemos recursos, entonces denme el mando único. Y ahí está mi policía y encárgate tú, porque yo no quiero que me peguen por eso, ¿no? El Estado reclama que la Federación no lo apoya. Y hoy vemos a la Federación diciendo, no están haciendo la tarea en el territorio. Bueno, hay un gran desacuerdo político en el tema. De entrada tenemos problemas de liderazgos éticos. Cuando andan en campaña, llámese alcalde, gobernador o parte del Ejecutivo Federal,
que el Ejecutivo Federal sí han hecho acciones concretas, tienen el aparato económico, sobre todo el aparato de seguridad. Pero gobernadores y alcaldes de diversos lugares del país dicen que se la van a jugar, que la seguridad, que van a dar la vida por el ciudadano. Y cuando llegan se desentienden, quieren ser estrellas de rock o rock stars, perdónenme por el uso de esta palabra, pero que es muy ad hoc, aunque sea en otro idioma, donde quieren andar inaugurando obras, dando la despensa, dando la casa, el edificio. Pensando en la reelección, pero no quieren formar policías. Y ese es el grave problema que tenemos en México. No estamos formando instituciones, no estamos formando policías, sobre todo a nivel estatal y municipal. Dices tú, oye, el alcalde se quiere quitar el problema. Pues mejor no hubieras participado como candidato. No, pero aparte es un tema administrativo. O sea, una buena escuela de policía debe tener buenos profesores, debe estar bien organizada y debe tener recursos de inversión. O sea, el alcalde no tiene por qué meterse a una patrulla, ¿no? Pero sí, claro, garantizar que... Sí, el problema es, a ver, mira... ¿Qué es lo que sucede? Si hay una bolsa de recursos federales que los alcaldes y los gobiernos de los estados pueden bajar, pero está condicionada a que tú ejerzas el recurso de manera correcta. Si no lo ejerciste de manera correcta, si un recurso federal, por ejemplo, para prevención del delito, que acaban de quitar ese apartado en la anterior ley de egresos, pero en prevención del delito lo quieres usar en pelotas, en mochilas, pero no es para eso. Bueno, eso está pasando en Guanajuato. Eso es algo delicado, porque entonces nada más haciendo un uso político de un recurso estatal o federal, cuando realmente si quieres trabajar en prevención, señala los polígonos de pobreza que hay en el estado o en la ciudad donde estás tú gobernando y ataca esos polígonos de pobreza. ¿Cómo? No regalando dádivas, yendo a ver qué es lo que necesitan esas personas, ayudándoles a cambiar su fisonomía, porque la percepción social también de tu entorno te ayuda a generar seguridad. Pero traemos un... problema muy serio desde el momento en que, y Guanajuato ya no es la excepción, las políticas de desarrollo social, las políticas de combate a la pobreza y a la marginación se han convertido en el principal instrumento electoral. Sí. Hoy tenemos aquí un candidato que está construido en esa secretaría. El gobernador actual estuvo en esa secretaría. Pero en todos los estados parece que está pasando un poco lo mismo. Sí, pareciera que nada más cambiando de estado cambia el color. O sea, el mal de Colosio, diría yo, ¿no? Sí, sí, exacto, pero cambia el color del partido. O sea, y eso es algo grave y delicado que nosotros como ciudadanos tendríamos que ser mucho más empáticos para quitar esas prácticas, porque nada más está haciendo uso de la pobreza y por eso no salimos de la pobreza, porque no hay justicia social. El tema es que no hay nada de largo plazo, ¿no? Todo cambia de un día para otro. Sí, pero también eso es algo que hay que tener paciencia. A veces queremos que una ley acabe con la corrupción de un día para otro, que una ley acabe con la inseguridad de un día para otro, que una ley acabe con la injusticia social de un día para otro. Y entonces aquí es donde se degrada el poder legislativo. Nosotros los diputados federales estamos continuamente degradados por el ciudadano, por algunos medios de comunicación, muchas veces con razón, pero muchas veces sin razón. Y el problema es que lo que no estamos entendiendo es que nos estamos dando un balazo en el pie porque estamos fortaleciendo un presidencialismo donde el poder ejecutivo se convierte en un poder omnipotente cuando tiene un poder legislativo que es su órgano de control constitucional débil. Esa es la parte medular que hay que cambiar en México, me parece, entenderla. ¿Para qué son las instituciones, los tres poderes? A mí me hacen peticiones los ciudadanos que no tienen que ver con mi función. Y muchos de tus compañeros consiguen dinero para ir a atender esas peticiones. Ahí surgen los fondos de los moches. Sí, y que, por ejemplo, yo soy el único diputado federal que yo sepa que firma convenios de transparencia. Yo señalo a quién, públicamente digo, a estas organizaciones se le están entregando, a instituciones, a los municipios, al Estado, y me firmas un convenio de transparencia de cómo se van a ejercer los recursos. En este presupuesto pasado tuve la posibilidad de asignar 65 millones, 50%, 50 millones al DIF de Nuevo León, que trabaja con los niños que están buscando un papá, particularmente, o una mamá, o bueno, unos padres que están en proceso de adopción, y los otros 15 millones a un museo y a un parque. Pero aún así, pese a que sean causas nobles, cuando llegue el recurso van a firmar un convenio de transparencia como lo hice el año pasado. ¿Y rendir cuentas? Claro, porque no es malo la posibilidad de que un diputado pueda impactar en su comunidad. Lo que es malo es esta secrecía de no decir dónde. Y aunque también te voy a decir algo, me parece que en el momento de la discusión central del presupuesto de la federación, por estar viendo el árbol, que es esa bolsa, dejas de ver el bosque, que es los temas más grandes. Es que el origen de esa bolsa fue... Es perverso. Sí. A ver, pero tocaste un tema muy importante que me gustaría un poco detenerme en él, que es el cuestionamiento de las leyes. O sea, vemos una ofensiva de los gobernadores, acompañada en Guanajuato de muchos alcaldes y de algunos empresarios, contra los resultados del sistema penal acusatorio, porque dicen que es la ley la que está mal y pareciera ser que no están viendo otras cuestiones, ¿no? Sí, dijo el presidente una vez en una entrevista que a los mexicanos nada se nos acomoda, es un término muy coloquial. Hace años nos quejábamos de que no, llega a la cárcel, le toman la foto y sale libre. Eso era cierto. En este país
a muchas personas se les privaba de su libertad, se les exhibía públicamente con una foto tras las rejas y 2 meses después estaban en la calle. Pero el ciudadano se quedaba con la idea que ya lo habían detenido cuando era un engaño. Esa persona salía al mes, a los 2 meses, a los 6 meses y estaba libre. El nuevo sistema es justamente lo contrario. Es como lo señala la Constitución, que hasta que no haya una sentencia, tú tengas que pagar con una pena corporal, que es la privación de tu libertad, en un centro de reinserción social, este delito. Antes, con una prisión preventiva que se daba en todos los casos, tenías a personas que eran inocentes pero que estaban siendo victimizadas públicamente en el escarnio. Hay que entender que es un cambio de paradigma y hay que entender que tuvimos 8 años para ver este proceso y nadie se dio cuenta. A ver, y se le invirtieron muchos recursos. Una cantidad bestial de dinero, que yo no digo que esté mal invertida. El problema es... ¿Por qué un gobernador en ese momento no dijo, esto no me gusta, puede que no funcione, ya me metí a estudiarlo y creo que tiene un problema? ¿Por qué lo dicen hasta ahora, no? Bueno, a ver, yo insisto, soy ciudadano, pero puedo señalar el caso del jefe de gobierno de la Ciudad de México, que públicamente ha estado en contra del nuevo sistema de justicia penal. Él fue procurador cuando este sistema estaba en el proceso de adaptación. ¿Por qué no señalarlo en ese momento? ¿Por qué ahora? Sí tiene fallas, hay que reconocerlo. No sé, creo que los legisladores cometimos algunas fallas. Es normal, es un cambio de paradigma y las tenemos que corregir. Hoy hablaba sobre el tema de la portación de armas. Cuando traes a una persona que trae armas de alto poder, una bazooka, pongo ese ejemplo que es un poco radical, pero es muy gráfico, pues es evidente que no es una persona que va a cazar un pato con una bazooka, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que haber acotado más el criterio del juez para que se dictara la prisión preventiva oficiosa. Pues es una persona que hay una presunción real de que pertenezca a un grupo delictivo. Ahí no sé, tal vez nos equivocamos. Hay que modificarlo. Ya la CONAGO nos va a enviar esta petición. Entiendo que incluso el gobernador de Guanajuato también. Trabajémosla en este periodo. Pero mira, aquí, por ejemplo, se modificó el tema de la reincidencia y la habitualidad hace un año. Y de todas maneras no ha pasado nada. O sea, tampoco las policías están haciendo su chamba. Tampoco los bancos de datos están funcionando. Mira, hay muchas cosas que mejorar antes de echarle la culpa a la ley. A la ley, que es un sistema que en los países más modernos del mundo funciona. Es que suena coartada, ¿no? Sí, exactamente. Es que es muy sencillo en este país echarle la culpa a las leyes. El problema es la voluntad política. No hubo voluntad política de capacitar policías. No hubo voluntad política de invertir los recursos en capacitar ministerios públicos. No hubo voluntad política, tal vez, en invertir recursos en capacitar jueces. Y ahora queremos que una ley lo arregle todo. El problema en este país no son las leyes. Tenemos una infraestructura legal maravillosa, perfecta. Es más, como abogado que soy, creo que estamos sobreregulados. Poner un negocio en México es un camino tortuoso. Y en otros lugares del mundo pones el negocio y después empezamos a ver tu regularización legal. Pero sí hay un tema que es básico. Si no hay voluntad política, de nada sirven las leyes. Hablaba yo de la transparencia. Hoy la Auditoría Superior de la Federación, que funciona y te señala las irregularidades, te dice 400 millones de pesos de irregularidad en X estado. Pero no hay consecuencias, no hay personas en la cárcel. Y eso se convierte, ante los ojos de los ciudadanos, en un acto de cinismo. Son cínicos, porque ahora nos restregan las irregularidades y nadie termina en la cárcel. Tenemos que cambiar eso. Ahora, un gran tema. ¿Cómo afecta la corrupción a la seguridad, a la nacional y a la pública? Bueno, la corrupción, por principio de cuentas, altera el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, pues, está ligado a la seguridad pública y a la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque si no hay confianza en las instituciones, si existe la posibilidad de que la corrupción permee a la Procuración de Justicia y a la Administración de Justicia, al Poder Judicial, pues entonces, como ciudadanos, no tenemos certeza de que se nos va a aplicar justicia. Que es importante señalar que justicia no es venganza, porque ahora los dirigentes políticos y los candidatos, la oferta política no es mejorar tu condición de vida, es meter a la cárcel al gobernante en turno. Eso es irresponsable y genera un estado de confrontación. Pero sí tengo que señalar algo, se ha avanzado mucho en la Procuración de Justicia en México. Los policías, los ministerios públicos, los integrantes de todo el sistema de procuración son certificados, se les hacen exámenes de control de confianza para ver si su patrimonio tiene que ver con sus ingresos. Son verdaderamente auditados. Tal vez en el Poder Judicial estemos flaqueando, es la gran asignatura pendiente, que ellos no pasan por estos procesos de certificación, pero incluso... Ya surgió el tema del nepotismo. Bueno, ya vimos también que hay una casta dentro del Poder Judicial. Entonces, creo que como Poder Legislativo, esa es la parte que nos ha tocado entrarle al fondo. Pero el problema de la corrupción es más allá. Me parece que la corrupción daña a la economía, a los ciudadanos, a los empresarios, pero también hay que entender algo y decírselo al ciudadano.
Si tú me buscas a mí como diputado y me pides que yo intervenga con mi gobernador para que te den un empleo, eso es corrupción, ¿eh? Eso se llama tráfico de influencias. Y a veces los ciudadanos ya no entendemos dónde es corrupción, dónde no. No, ahora de repente dicen, ay, no es para tanto, hombre. Exactamente. Ese es lo que le ha hecho daño a este país. Acabamos de tocar un tema donde el presidente de un consejo ciudadano del sistema de agua potable de León administra un programa que le mete drenaje y una planta de tratamiento a un fraccionamiento donde tiene 12 hectáreas de su propiedad. Decimos, a ver, ¿esto es conflicto de interés o no? De repente dicen, bueno, no es un gran negocio, hombre. Digo, pues no se benefició tanto. Entonces, hay como grados de tolerancia, ¿no? Que eso no deberían de existir, porque donde empiezas tú a violar un poco la ley. No, y aquí más cuando los consejos ciudadanos iban a vigilar eso, que no lo hicieran los funcionarios de carrera. Pero bueno, ese es un tema local en el que no te voy a enredar. Oye, pero el tema del espionaje sí me parece muy interesante, porque ustedes iban a ser los responsables de tratar de jalar ahí la punta de la madeja sobre la cuestión de Pegasus y bueno, las escuchas a reporteros, a líderes de la sociedad civil y activistas. Sí, bueno, mira, te tengo que comentar. Una de las particularidades que tiene la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, es que tenemos la reserva de la información. No podemos hacer pública la información que recibimos en materia de seguridad nacional. ¿Pero qué te puedo platicar? Mira. O sea, pero sí van a entrarle. Estamos trabajando en eso. No hemos terminado. De hecho, ya tuvimos la primera reunión de trabajo. Así se le denomina porque nosotros no tenemos facultades para citar a comparecer al secretario de Gobernación, al Procurador General de la República, al secretario técnico del Sistema de Seguridad Pública Federal, a Renato Sales. Estuvo el subsecretario Felipe Solís Acero y estuvo también el director de Pemex por un asunto del robo de combustibles. Ya fueron citados, estuvimos hablando con ellos en una reunión muy diferente a la que se da en el seno de los congresos locales y en el Congreso Federal. Una reunión de 6 horas, donde eran preguntas abiertas y respuesta, pregunta y respuesta sobre los temas que estuvimos viendo. Yo agradezco a las autoridades esta disposición. Fue un mes muy intenso de estar armando esta reunión, pero que sirvió mucho para los integrantes para poder esclarecer muchas cosas y seguir ver los siguientes pasos. ¿Qué sucede? Tú vas hoy a la Cámara de Diputados y va a comparecer un secretario y entonces hay formatos y el formato es nada más una pregunta por grupo parlamentario de hasta 3 minutos y el secretario contesta en 10 minutos a todos. Pues así no hay un debate republicano. No se puede platicar. De esta manera hubo información documental, pero también un ambiente en una reunión donde, que yo no he visto jamás entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, un diálogo republicano, con respeto, pero con la tigencia. El tema lo meritaba, ¿no? Claro, era un tema muy importante. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos todavía acordando los integrantes de la Comisión una nueva sesión para ver los siguientes pasos, lo que vamos a hacer, pero sí estamos considerando sacar algunos productos legislativos, particularmente que tienen que ver con la fortaleza de la Comisión. La Comisión como tal ha estado siempre con el interés nacional por encima de todo. Es una comisión tan particular que aquí no importa la ponderación de los votos. Los dos integrantes del PRI, los dos integrantes del PAN, hay uno de Morena, que alguien del PRD que se fue a Morena, y yo, somos 6 integrantes nada más y no hay voto ponderado. Aquí ganan 4-2. No importa que el PRI tenga mayor cantidad de diputados en el Senado y en la Cámara. Esa es la importancia de la comisión. Y yo tengo que reconocer a todos. O sea, la oposición ahí sí tiene un peso específico. Claro, es la única comisión en la Cámara de los Diputados y en el Senado. Es la única comisión donde la oposición puede dominar. Pero esa es la parte importante. Nosotros no estamos en la lógica de oposición ni de partido en el gobierno. Estamos en la lógica del interés nacional. Lo que nosotros vemos es algo muy serio, que si hacemos un uso político de esto, podemos ser muy irresponsables con el gobierno, con las personas víctimas de lo que sucedió, o las presuntas víctimas. No me gusta usar ese término porque luego se ofende, pero lo digo porque es un término legal. Y estamos siendo muy objetivos. Y quiero que sepan que pese a que está el PRI, el PAN, el PRD y Morena, hemos sacado los acuerdos por unanimidad, cosa que habla de la posibilidad de construir cosas cuando lo haces de manera seria. Entonces, ¿producirán algún tipo de declaración en los próximos días? No vamos a poder declarar propiamente a lo que llegamos, pero sí vamos a tratar de emitir algunos productos legislativos y tal vez estamos analizando lo que vamos a resolver en cómo vamos a seguir acotando o dándole seguimiento a esta información. Lo que se pueda hacer público, me comprometo a hacértelo llegar. Muchas gracias. Bueno, me quedan una pregunta antes de que nos platiques también un poco el tema importante de esta película corto cinematográfico que estás promoviendo sobre la Constitución. Pero lo que te quisiera preguntar es, ¿cuáles de estos temas ves que puedan tener un tratamiento productivo en el debate electoral del año que entra? O sea, que el tema de la seguridad no se convierta en ese asunto de
yo voy a entrarle a todo, pero no digo cómo, o el famoso anuncio de Montiel, aquel de las ratas no tienen derechos humanos, etcétera. Vamos. Que no se precie a demagogia frente a la desesperación de la gente. Creo que vamos a ver tres frases en el siguiente campaña que siempre vemos. Voy a darme a la vida por mi nación, por la seguridad, cosa que no van a hacer. Los jóvenes son el futuro de México, cuando son el presente, es una realidad. Pero decimos eso y recortamos el presupuesto de educación. ¿Qué es lo que debe ser central en el debate en el próximo mes? La responsabilidad. Se tiene que actuar con responsabilidad porque el momento histórico que vive el país ya no aguanta más confrontación. El ciudadano está verdaderamente enojado. Los ciudadanos odian o nos odian a la clase política. Yo soy, de manera temporal tal vez, parte de la clase política y nos odian y nos repudian. Pero también decirle al ciudadano que tiene que aprender a diferenciar, que si el ciudadano no genera condiciones para que las personas que se portan mal sean al menos socialmente impugnados o hechos a un lado, vamos a seguir en esta cadena donde se te olvida a los 3 años lo que hizo el funcionario en turno. Eso es básico. Y se los digo yo, he hecho todo un esfuerzo titánico. No tengo nada que andar haciendo aquí promocionando a la Constitución. No genero nada electoralmente para mí. ¿Por qué quitarse esa lógica? Pero se los dice alguien que quiere mucho su país, que no estoy gastando, estoy invirtiendo en mis hijos. Valoren y vean por quién van a votar. No lo hagan enojado porque lo van a pagar. Si votas enojado, lo que sea, desde un alcalde, un diputado, presidente, lo que sea, lo vamos a pagar todos. Tienes que razonar tu voto y ver qué hay detrás de cada persona desde un punto de vista profesional, porque luego nos piden a los políticos ser apóstoles. No somos apóstoles, somos personas comunes y corrientes. La tendencia mundial, Brexit, Estados Unidos, habla de gente que está votando pues con la víscera, un poco con el miedo, con el temor. Por eso hago esta manifestación, valor en esa parte. Yo no voy a decir que hay un candidato. También los políticos que no nos hagan enojar tanto, ¿no? No, bueno. Pues, otra parte a pedir, ¿no? Es que ¿sabes cuál es el problema? En este negocio es bien fácil degradar. Súbete al escándalo en turno, grábate un video en redes sociales, engaña al ciudadano diciéndole esto, pero lo que estás es destruyendo al país y no construyes. Cuando ese político llega a tener que gobernar, no puede hacer nada porque se la pasó generando odios. Y es lo que tenemos que entender. Bueno, y ahora sí, platícame, ¿dónde vas a exhibir esta? ¿De qué trata esta? Es un corto animado de la Constitución, de los 100 años de la Constitución. Salen unos niños, es animado, sale Venustiano. ¿Lo produjiste Carlos. Tú? Lo produjimos nosotros, sí, lo hicimos en Monterrey. Lleva ya 5,400,000 personas de alcance en Facebook. Y vamos a estar, ahorita vamos asilado a un evento y luego vamos a proyectarlo a un grupo de niños aquí en Guanajuato. Para que lo conozcan, es un evento de 70, 80 niños. Ya estuvimos en el Zoológico de Morelia. Pero invitar a las personas, si me permites, en con mi red gusto, social. Por favor. Waldo Fernández González o FDZ Waldo. Es esta una publicación fijada. Es lo primero que ves al entrar a mi página. Es un corto. Véanlo, compártanlo. Y sobre todo es para niños. Alguien dijo que soy muy visionario porque estoy tratando de generar votos de niños de 8 años. Pues es para ellos, no es para otra cosa. Hay que cambiar la imagen de los políticos y tratar de hacer lo poquito que puedas en estos puestos tan honrosos. Yo estoy honrado de ser diputado por el bien de las personas. Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, nos des este por espacio de veras para platicar gracias estos por temas. El espacio y a tu auditorio. No es fácil cuando se viene de gira a otra ciudad, a otro estado, bueno, pues después acordar tiempos para entrevistas y pláticas de este tipo. Yo se lo agradezco mucho al diputado Waldo Fernández González del Partido de la Revolución Democrática, aunque de origen ciudadano y actualmente presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Te esperamos de regreso pronto. Gracias, muy amable. Qué amable. Gracias. Una pausa.